Hola a todos los lectores de YouTube, en especial a los de habla hispana. Yo soy Joe y estoy haciendo un reto especial, leer un libro de cada país del mundo. Espero que me sigan y disfruten conmigo este viaje. Hoy estamos visitando el país número 85, Turkmenistán, con el libro The Tale of Ipi del autor Akhwel Sapar. Cita literaria. Estamos en el punto medio exacto entre el pasado y el futuro. Tú y yo estamos más cerca del pasado, por lo que no entendemos muy bien el presente. Es como una mujer velada por nosotros. El tiempo se nos ha pasado. Pronto estos ojos solo verán visiones del pasado. Araz, nuestro protagonista, se resiste a adaptarse al futuro. ¿Tiene razón o no? Este no es mi lugar para decidir, porque usted puede tomar su propia decisión sobre esto. Pero aquí en esta novela hay problemas grandes, modernos, con grandes corporaciones. Lo que me atrajo de esta novela es la ubicación rural y aislada, el sentido de comunidad, la idea de modernismo tradicional, pero realmente no sucede nada de eso aquí. Debería haber sido inquietante, pero no lo fue. Debería haber sido espectacular, pero no lo fue. Esperaba un libro que trataba sobre el activismo, gente pequeña contra grandes corporaciones. Pero no fue así. Sí es un libro profundo, pero no de la manera que yo esperaba. Tampoco conecté con ninguno de los personajes. Todos parecían débiles. ¿Y cuál era el detalle del fantasma? El fantasma feminista que no parecía que tenía nada que ver con la novela. ¿Me perdí de algo? Tal vez sí lo hice. No sentí que nada realmente sucedió en esta novela. Pero el autor, Akhwel Sapar, es una persona extraordinaria. No tenía la menor idea de quién era hasta que leí este libro. Ha escrito más de 20 libros. Pasó un tiempo bajo arresto domiciliario en su país natal de Turkmenistán. Luego se exilió en 1993 y sus libros siguen siendo prohibidos en Turkmenistán. Si quieres leer más sobre este autor, hay un enlace en la descripción. Pero regresando a la novela, lastimosamente no era tanto de mi agrado, pero al menos fue un libro corto y lo terminé. Le doy a este libro 2 estrellas. El próximo país que visitaremos en el reto de leer un libro de cada país del mundo es... Nos vemos en el siguiente país. Si han llegado hasta este punto, por favor consideren suscribirse para seguir conmigo este viaje alrededor del mundo y dar este video un like.